Buenos días, buenos días. Estoy aquí en México. Y les amo, chicos. En Minneapolis, el clima está a menos 15 grados. Hace frío. Oh, se te congelan los mocos. Gloria a Dios, estoy aquí. Pero yo no hablo español muy bien, por lo tanto, Isaac me ayudará a predicar mejor. Amén. Amén. Puedes tomar tu lugar. ¿Amas a tu pastor? ¿Sí? But seriously, everyone in Minneapolis is thrilled about you guys. En serio, todos en Minneapolis están muy emocionados de tener esta unidad junto con ustedes. Juntos somos mejores. Sí. There are hundreds of people who are learning Spanish because of you guys. Ya hay ahora cientos de personas que están aprendiendo español por esta causa. And now, as one of your pastors, I want you to know that I pray for you. Ahora quiero que sepas, como uno de tus pastores, estoy orando por ti. Your pastors, Isaac and Lindsay, have sent me many pictures of you so I can pray for you by name. Tus pastores, Isaac y Lindsay, han enviado algunas fotos tuyas para estar orando por ti individualmente. And I pray for your pastors. Lloro por tus pastores. And I pray for their kids. Lloro por sus niños. In fact, Pastor Isaac's daughter said something very special to me yesterday. El otro día, una de mis hijas le dijo algo muy especial a él. She said that I am her favorite pastor. Le dijo que era su pastor favorito. Pero ya todos sabemos quién no es mi hija favorita. Of course, it happened after I gave her 200 pesos. Pasó después de que le di 200 pesos. But that doesn't matter. Pero eso no importa. She still said it to me, and I believe her. Ella lo dijo para mí, y yo le creí. Of course, my spouse Carolyn is with me. Mi esposa está aquí conmigo, Carolina. We just celebrated our 24th anniversary. Celebramos nuestro aniversario número 24. And she loves being here. Y aquí está conmigo el día de hoy. Both of my daughters are learning Spanish too. Mis dos hijas están aprendiendo español también. So I can't wait to bring them to a Rayados game. Así que ya quiero traerlas a un juego de Rayados conmigo. ¿No? ¿Tigre? ¿Cuántos decimos amén? But as I was praying about this weekend, I felt like the Lord spoke to me about this campus. Mientras estaba orando para este fin de semana, sentí como Dios me estaba hablando acerca de este campus. Are you guys ready to hear this? ¿Estás listo? The Lord said, El Señor dijo, prepare for thousands. Prepárate para miles. Prepare for thousands. Prepárate para miles. God's heart for this city is way bigger than you think. El corazón de Dios para esta ciudad es más grande que lo que tú crees. Way bigger than Muchísimo you think. Muchísimo más grande de lo que tú crees. But this won't happen as fast as you might think. Pero esto no va a pasar tan rápido como tú te lo imaginas. As I was praying, I felt like the Lord impressed this upon my heart. Mientras oraba, sentí como el Señor ponía esta impresión en mi corazón. It will feel slow. Al principio se sentirá un poco lento. And then sudden. Y muy repentino. You will say to Pastor Isaac, "It feels like nothing is happening." Y al principio le vas a decir tal vez al Pastor Isaac, "Siento como que nada está pasando." And then things will grow fast. Y de repente las cosas van a pasar rápidamente. Prepare for thousands. Prepárate para miles. Part of the reason why I say this is because that's how it happened for me in Minneapolis. Y una gran razón por la cual te digo esto fue porque esto fue lo que sucedió conmigo en Minneapolis. In fact, allow me to tell you a fun story. Déjame te digo una historia muy Gracias, chuscos. Gracias. This coming month, Substance is launching a new campus.
Este próximo mes, Substance va también a lanzar otro campus. And it's in the western suburbs of the Twin Cities. Y está en el oeste de las ciudades gemelas. So this last Sunday we did a practice service. Este domingo pasado hicieron un servicio de solamente práctica. And it's in a brand new facility. Y está en un edificio que acaban de construir. We had over 600 people show up. Tuvimos más de 600 personas que llegaron. It was crazy. Fue increíble. It was a practice service. Era solamente una práctica. 10 years ago, I never thought that would be possible. 10 años atrás, ni siquiera me hubiera imaginado que esto pasaría. The idea of 600 people showing up for the start was impossible. La idea de tener 600 personas desde el inicio parecía imposible. But the day is coming when God will do that in Monterrey. Pero el día llegará en que Dios hará eso también en Monterrey. And He will do it through you. Y lo va a hacer a través de ti. So Pastor Isaac and I have been having a lot of conversations about how to prepare for this. Así que Isaac y yo hemos tenido varias conversaciones de cómo prepararnos para esto. And today I want to tell you how you can be a part of this. Yo quiero decirte cómo tú puedes ser parte de esto. Now, once you get to know me, I like to read a lot of books. Cuando me conoces, sabes, vas a enterarte que me encanta leer muchos libros. I'm kind of a nerd. Soy como un nerdo. I love to study church growth. Me encanta estudiar cómo crece la iglesia. And I love to study church movements throughout history. Y me encanta estudiar avivamientos de la iglesia a través de la historia. My wife tells me, "You're always thinking about the church." Mi esposa siempre me dice, "Siempre estás pensando de iglesia." But it's because I love God's church. Pero es porque amo la iglesia de Dios. And a while ago, I discovered a fascinating study about God's church. Hace tiempo pude ver un estudio fascinante acerca de la iglesia de Cristo. There's a Christian research group in America. Hay una compañía que se encanta de estudios en América. And they asked an important question. Y hicieron una pregunta muy específica. What is the most important statistical cause of spiritual growth? Estadísticamente, ¿qué es lo que ayuda a la iglesia a crecer espontáneamente? What activities cause people to grow the most spiritually? ¿Qué actividades es lo que ayuda a las personas a crecer espiritualmente? And many of you might say, I already know. Y muchos de ustedes tal vez puedan decir, yo ya sé qué es. Reading your Bible is important. Leer tu Biblia es importante. Prayer is important. Orar es importante. Attending church is important. Asistir a la iglesia es importante. Fasting is important. Ayunar es importante. But this was about statistics. Pero esto fue acerca de las estadísticas. Do any of these things impact people more than others? Algunas de estas cosas impactan a las personas más que otra. And can we statistically prove it? ¿Y estadísticamente podemos comprobarlo? So this group decided to do an experiment. Así que este grupo intentó hacer un experimento. They were going to study thousands of Christians. Empezaron a estudiar miles de cristianos. And they had every Christian record what they did every day. Y cada cristiano grababa lo que hacía cada día. If they prayed for 5 minutes, si oraban they had to write it down. Minutos, si oraban por 5 minutos, lo anotaban. If they went to church 3 times that week, write si, it down. Si iban 3 veces a la iglesia esa semana, lo anotaban. And at the end of the study, they had all of their Christians rate themselves. Y al final del estudio, tuvieron a todos los cristianos autocalificarse. How many of you feel like you grew closer to God this year? ¿Cuántos de ustedes les preguntaron a ellos, ¿crees que creciste espiritualmente este año? How many bad habits did you change? ¿Cuántos hábitos malos cambiaste este año? Do you feel closer to God this year? ¿Te sientes más cercano a Dios este año? Again, there are many things that cause spiritual growth. Ahora, puedo decirte, hay muchas cosas que sí hacen que crezcas espiritualmente. But what are the most important? Pero ¿cuáles son las más importantes? Listen to what they found. Ahora escucha lo que ellos encontraron. The single greatest ingredient to spiritual transformation was this. Lo que hace que ingrediente específico que ayuda a crecer espiritualmente es este. A high quantity of intimate Christian friends. Una alta calidad de amigos cristianos.
In other words, if you have a good number of Christian friends, you have a very good chance of growing spiritually. En pocas palabras, si tienes una alta calidad de amigos cristianos, tienes una alta posibilidad de crecer espiritualmente. In other words, if two people were reading the Bible, si hay dos personas que están leyendo la Biblia, the person with the most Christian friends would be the one who is most likely to apply it. Aquella que tiene más amigos cristianos va a ser aquella que va a aplicar más constantemente la Biblia. So if we teach people the Bible but we don't help them find good Christian friends first, así que si enseñamos a personas la Biblia pero no les ayudamos a encontrar amigos cristianos, there's a good chance they won't apply the scriptures they just read. Hay una gran probabilidad que no van a utilizar esa escritura que acaban de leer para ellos. It's really no different than the parable that Jesus taught us in the Gospels. No es tan diferente como una parábola que Jesús compartió en los evangelios. The parable of the seed and the sower. La parábola de la semilla y del segador. It's not about how much seed you throw at the ground. No se trata de cuánta semilla avientas al piso. It's about the soil content. Es acerca de la tierra, el contenido de la tierra. If people don't have amazing Christian friends, the word of God doesn't bear as much fruit. Si las personas no tienen amigos cristianos, la palabra no puede producir mucho fruto. And that study got me thinking about how we structure our church. Y ese estudio me puso a pensar de cómo estructuramos la iglesia. Does every age category have adequate fellowship? Cada categoría de edad en nuestra iglesia tiene esa unidad, compañerismo entre ellos. And think about it for a second. Y piénsalo por un segundo. Peer pressure is one of the strongest forces in the universe. Presionar a alguien es una de las potencias más fuertes en este mundo. To prove my point, allow me to tell you a funny story. Para probar mi teoría, déjame te comparto una historia graciosa. When I was a teenager, I went to a party at one of my friends' houses. Cuando era un adolescente, fui a la casa de uno de mis amigos y estábamos todos juntos. Almost everyone at the party was a young man. Casi todos en esa fiesta eran hombres. And when you get a bunch of young men together, something silly is about to happen. Y cuando juntas a un montón de chicos en una casa, algo gracioso está por pasar. Let's be honest, guys. We're not smarter than the ladies. Ahora vamos a ser honestos, chicos. No somos tan inteligentes como las chicas. Sí, sí. Okay. And that night, there were many bugs flying around us. Ese día había muchos bichos volando alrededor de nosotros. And one moth fell into one of my friend's food. Y una palomilla le cayó a la comida de mi amigo. And we all laughed at him. Y todos nos reímos. The moth was stuck in his salsa. Y esa palomilla literalmente se ahogaba en la salsa. And my friend pretended, it's no big deal. Y mi amigo dijo, ay, no me interesa, está bien. He said, you guys are a bunch of babies. Ustedes son un montón de bebés. And then he picked up the dead moth and he ate it. Y la agarró la palomilla y se la comió. And then my friend who ate the moth, he challenged the rest of us. Y lo que hizo este chico fue retar a todos los demás. He said, if you were a real man, this stuff wouldn't bother you. Si fueras un hombre verdadero, esta cosa ni siquiera te molestaría. How many of you know that's a dangerous thing to say to another guy? ¿Cuántos de ustedes saben que es algo peligroso decirle a un montón de chicos? Suddenly, every guy started acting macho. Cada uno de ellos empezó a comportar bien macho. One guy said, well, I'm not afraid to eat a moth either. Y muchos de ellos dijeron, pues yo no tengo miedo de comerme una palomilla tampoco. And then he ate it. Y se la empezaron a comer. And then the next guy said, oh yeah? Well, I'm going to eat a moth that's alive. Otra dijo, me voy a comer una que esté viva. And it fluttered around in his hands. Y que empezara a volar en su mano. And then he ate it. Y se la comió. And then the next guy said, y el otro dijo, otro chico dijo, well, I'm going to let it flutter around in my mouth for 10 seconds. Voy a dejarlo que vuele adentro de mi boca, a ver si es cierto. And then I'll eat it. Y luego me la voy a comer. Ha 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 ha.
We kept daring each other to do more and more foolish things. Nos seguimos retando los unos a los otros para hacer más y más cosas. And at the end of the night, I had a bad taste of moth in my mouth. Y al final de la noche tenía un mal sabor de boca por esa palomilla. As I was driving home, I kept thinking, what were we thinking? Y mientras iba manejando a casa, me puse a pensar, ¿qué estábamos haciendo? What made us act so stupid? ¿Por qué estábamos actuando tan tonto? You see, friends can get us to do good things and bad things. Sí, amigos nos pueden ayudar a hacer cosas buenas y malas. I highly doubt any one of us would have done that by ourselves. No creo que ninguno de nosotros hubiera hecho eso por nosotros mismos. And if you do struggle with that, come talk to me afterwards. Y si tú batallas en eso, ven conmigo al final. That's why Proverbs 13:20 says this. Por eso Proverbios 13:20 dice esto. If you walk with the wise, you will grow wise, but a companion of fools will suffer harm. Si caminas con el sabio, te hará sabio, pero una compañía de necios te hará necio. It reminds me of a story in the Bible. Me recuerda una historia en la Biblia. In Luke chapter 5, we read about Jesus. En Lucas capítulo 5, escuchamos de Jesús. He was teaching at the Apostle Peter's house. Está predicando en la casa del apóstol Pedro. The room was packed, filled with people. Estaba la casa completamente llena. And a paralyzed man wanted to get near Jesus. Y un hombre paralítico quería acercarse a donde estaba Jesús. But he couldn't because the house was too full. Pero no podía porque la casa estaba demasiado llena. So this man and his friends went onto the roof of Peter's house. Así que estos amigos y este hombre se fueron al techo de la casa de Pedro. And they started digging through the roof while Jesus was teaching. Y empezaron a escarbar el techo mientras Jesús estaba enseñando. Can you imagine this? ¿Te imaginas esto? Imagine if you were Jesus. Imagínate si fueras Jesús. You're teaching people in the house. Estás enseñando a las personas en la casa. And the roof starts crumbling in on the people. Y el techo se empieza a caer arriba de las personas. And suddenly a paralyzed man starts coming down through the ceiling. Y de repente este hombre paralítico empieza a bajar por donde estaba el techo. I mean, that had to be a pretty big hole to lower a man through. Yo me imagino que tuvo que haber sido un agujero muy grande para poder bajar a un hombre. And where I come from, that's called vandalism. Y de donde yo vengo, eso se llama vandalismo. If I was Peter, I would be very angry. Si fuera Pedro, estuviera bien enojado. And yet Jesus was totally surprised by their faith. Pero Jesús no fue así, se asombró de su fe. And rather than rebuking them for doing something illegal, y en vez de reprenderlos por hacer algo ilegal, Jesus saw it as an impressive act of faith. Jesús lo vio como un acto impresionante de fe. And moments later, Jesus healed the man. Y momentos después, Jesús sanó al hombre. And the best part of this story isn't the miracle of the paralyzed man. Y la mejor parte de esta historia no es solamente el hombre paralítico que fue sanado. A lot of people focus on the miracle that Jesus did there. Muchos se enfocan solamente en el milagro que Jesús hizo. But the real miracle is this. Pero el verdadero milagro es este. The friends of the paralyzed man. Los amigos de este hombre paralítico. That man could not have done that alone. Ese hombre no podía haber hecho eso él solo. And it took some boldness to rip through another man's roof. Se necesita valentía para poder escarbar el techo de otro hombre. These friends obviously loved their paralyzed friend a lot. Estos hombres definitivamente amaban a su amigo paralítico. And when I read that story, I felt like it's a perfect illustration. Y cuando leí esa historia, sentí que era una ilustración perfecta. When I think of the definition of church, I think of this story. Cuando siento acerca la definición o pienso la definición de la iglesia, pienso acerca de esta historia. Every person needs amazing Christian friends. Cada persona aquí necesita amigos extraordinarios. Do you have friends who would rip through a roof for you? ¿Tienes amigos que puedan hacer un agujero en un techo por ti? Do you have friends that would do anything to help you experience Jesus? ¿Tienes amigos que harían lo que se necesite para que experimentes a Jesús? This story reminds me of a woman named Vida McKenzie. Esta historia me recuerda la historia de una mujer llamada Vida McKenzie. She lived on the island of Jamaica. Ella vivía en la isla de Jamaica. She had numerous children. Tenía muchos hijos. And then something awful happened to her. Pero algo lamentablemente le pasó.
She had a paralytic stroke. Tuvo un golpe en la cabeza que la dejó paralítica. She couldn't move her arms or her legs. No podía mover sus manos o sus brazos o sus piernas. And her eyes rolled back into her head. Y sus ojos se le fueron para atrás de la cabeza. And her tongue would hang out. Su lengua salida de la boca. Like she was dead. Como si estuviera muerta. But Vida had four friends who were Christians. Pero Vida tenía cuatro amigos, amigas que eran cristianas. And they saw her almost dead in her bed. Y la vieron casi muerta en su cama. And her kids kept asking, "Why won't mommy wake up?" Y sus hijos le seguían preguntando, "¿Por qué nuestra mamá no despierta?" And her Christian friends said, "There's got to be some solution to this." Y sus amigos cristianos dijeron, tiene que haber una solución a esto. She was like this for 4 days straight. Y estuvo ahí tendida en la cama por 4 días enteros. And the doctors told her family, she's brain dead. Y los doctores le dijeron a su familia, ella ya tiene una muerte cerebral. She will likely die within an hour. Lo más probable es que muera en una hora. But Vida's friends decided to do something crazy. Pero los amigos de Vida pensaron hacer algo diferente. They put her body in a wheelbarrow. Pusieron su cuerpo en una carretilla. And they wheeled her to church. Y se la llevaron a la iglesia. Can you imagine this? ¿Te imaginas esto? In the middle of the service, en medio de una reunión, a wheelbarrow with a body comes into the church service. Que llegue una carretilla con una mujer en medio de la reunión de que tenemos en la iglesia. And the moment the church saw Vida, they all started weeping. Y al momento que toda la iglesia empezó a ver a Vida, todos empezaron a llorar en la iglesia. And the pastor couldn't continue preaching. El pastor ya no podía continuar predicando. Because everyone loved Vida, and yet she was paralyzed. Porque todos amaban a Vida, pero ella estaba paralizada. So the pastor stopped the service. Así que el pastor paró la reunión. And he said, "Let's pray for Vida." Vamos a orar por Vida, les dijo a todos. And he said, "In Jesus' name, Vida, be healed." Y dijo, "En el nombre de Jesús, Vida, sé sanada." And everyone looked at Vida. Y todos voltearon a ver a Vida. Nothing happened. Y nada pasaba. It was silent. Estaba todo en silencio. Someone who invited their friend was thinking, "We don't normally do this." Alguien que invitó a su amigo le dijo al otro, "Normalmente no hacemos esto." And the pastor said it again, "Vida, in Jesus' name, rise up and walk." Y el pastor lo dijo una vez más, "En el nombre de Jesús, levántate y camina." All of a sudden, Vida sat up and looked around. Y de repente Vida se levantó de la carretilla y volteó a ver a todos lados. And everyone in the church started screaming. Y todos en la iglesia comenzaron a gritar. She was completely healed from that point on. Y estuvo completamente sana desde ese punto en adelante. Now let me ask you a question. Ahora quiero hacerte una pregunta. Do you think it was awkward to throw someone in a wheelbarrow? ¿Crees que fue raro poner a alguien en una carretilla? Of course it was. Claro que fue. But they still did it. Pero aún así lo hicieron. But I believe that we need to have that same type of desperation. Pero necesitamos saber que nosotros también necesitamos esa misma desesperación. Wouldn't it be great to have friends like Vida McKenzie? ¿No sería increíble tener amigos como Vida McKenzie? So here's another question for you. Aquí hay otra pregunta para ti. Do you have friends who would put your body in a wheelbarrow? ¿Tienes amigos que pongan a tu cuerpo en una carretilla? Do you have friends who would rip through a roof for you? ¿Tienes amigos que podían escarbar un agujero en el techo por ti? Because if you cannot give a solid yes to that question, si tú pudieras tener realmente una respuesta a esta pregunta, then you may not be connected to church enough. Si no la tienes, lo más probable es que no estás conectado a la iglesia lo suficiente. You see, that's what it means to be a part of a church. Esto es lo que significa ser parte de una iglesia. And this is how we define church at Substance. Así es como definimos la iglesia en Substance. We want people to be connected to a group of Christian friends. Queremos que las personas estén conectadas a un grupo de amigos creyentes. Unfortunately, a lot of Christians have a different definition
of church. Pero desafortunadamente muchos cristianos tienen otra mentalidad de iglesia. They only think of church services. Se solamente piensan en la iglesia como reuniones. They only think of buildings. Solo piensan la iglesia como edificios. They only think of music. Solo piensan en la música. Or they think about lights and sound. O piensan en el sonido o en las luces. And yes, those things are important. Y esas cosas son importantes. Isaac and I have been talking a lot about LED walls. Y hemos estado hablando acerca de pantallas de LED, primero Dios. And we've been looking at church buildings this last week. Y estuvimos viendo localidades esta semana pasada. We are working on a lot of exciting plans. Y hemos estado trabajando en muchos planes que van a estar increíbles. But none of these things matter if we don't know how to be a family. Pero ninguna de estas cosas importan si no sabemos ser familia. None of these things matter if we don't understand what changes people. Ninguna de estas cosas importan si no sabemos qué es lo que Dios hace cuando transforma a las personas. And this is where you all become extremely important. Aquí es donde cada uno de nosotros nos hacemos importantes. This last year we've been saying there is another level. Todo este año pasado hablamos de la visión que era hay otro nivel. Pero la mayoría de las personas no irán a otro nivel por su cuenta. ¿Sí? Así es. ¿Sí? No yo. Shortly after I gave my life to Christ, después de que di mi vida a Cristo, I went to a university. Fue la universidad. I started going to a Christian group on my campus. Empecé a ir a un grupo cristiano en la universidad. And there was an older student named Ken who would always say hi to me at this group. Había un estudiante un poco más grande llamado Ken que siempre me decía hola en la universidad. Every time I walked in the door, Ken would run up to me. Hi, Peter. Siempre que llegaba a este grupo, Ken llegaba y siempre me saludaba. And every time we talked, he said, Peter, do you want to come hang out with me? Y cada vez que estábamos platicando, me decía, hey, Peter, vamos a salir juntos. To be honest, I didn't want to hang out with Ken. Para ser honesto, no quería salir a pasear con él. Ken and I were very different people. Ken y yo éramos muy diferentes. We were both Christians. Los dos éramos cristianos. But I didn't want to hang out with Ken. Pero no quería salir a pasear con él. Can I be honest in church? ¿Puedo ser honesto contigo? Is that okay? ¿Está bien? But he kept asking me, can we hang out? Can we Pero hang out? Me seguía invitando, hey, vamos a salir, vamos a hacer algo. So I finally said yes. Hasta que por fin le dije, está bien. And then every time we got together, he would ask me questions like this. Cada vez que nos reuníamos, me hacía preguntas de este tipo. Peter, do you want to memorize scriptures with me? Peter, ¿quieres memorizar la Biblia conmigo? No. Y yo le decía, no. Peter, do you want to fast with me? Let's skip lunch. Oye, Peter, ¿te gustaría ayunar conmigo? Vamos a dejar ahorita la comida. No. Truth be told, I didn't want to do anything with him. Si te soy honesto, no quería hacer nada con Ken. But he kept asking. Pero me seguía invitando. So I finally said yes. Hasta que por fin le dije que sí. I'll memorize a scripture with Voy a you. Memorizar la Biblia contigo. Before Ken, I heard dozens of messages on fasting. Antes de Ken, escuché muchos mensajes acerca del ayuno. But did I ever fast? ¿Pero no. alguna vez ayuné? No. Not until Ken invited me. No hasta que Ken me invitó. La mayoría de las personas no irán a otro nivel por su cuenta. La mayoría ¿Sí? de las personas no irán a otro nivel por su cuenta. Since that time, I've had a revelation about Ken that is kind of funny. Desde ese tiempo tuve una revelación de Ken que la verdad es algo graciosa. Ken actually didn't want to hang out with me either. Ken no quería ni siquiera salir conmigo tampoco. At that time, I had long dreadlocks. En ese tiempo tenía rastas bien largas. Ken probably thought I'm a total weirdo. Ken lo más probable pensó es que era yo un chico raro. But Ken's pastor Pero el pastor knew I de needed Ken help. Sabía que Peter necesitaba ayuda. And his pastor went to Ken and asked him this question. Así que el pastor de Ken fue con Ken y le preguntó esta pregunta. Ken, would you please disciple Peter? Le dijo a Ken, por favor, discípula a Peter. He will be a disaster if you don't help him. Él será un desastre si no lo ayudas. Which was true.
lo que era verdad. And so here's how God changed my life. Así es como Dios cambió mi vida. Ken's pastor invited Ken. El pastor de Ken invitó a Ken. And Ken invited me. Y Ken me invitó a mí. I would not be a pastor today. No sería un pastor el día de hoy. Had there not been a chain of invitations. Si no hubiera una cadena de invitaciones. So at Alcance we say there is another level. Así que en Alcance decimos hay otro nivel. But most people will not go to that level on their own. Pero muchas personas no llegarán a ese otro nivel por ellos mismos. They must be invited. Necesitan ser invitados. And who gives that invitation? ¿Y quién da esa invitación? You do. Tú lo haces. You do. Tú lo haces. So here's one last idea to remember. Aquí hay una sola cosa para recordar. The greatest disciples are not theologians. Los mejores discípulos no son los mejores teólogos. Rather, they are inviters. Son los mejores invitadores. The greatest evangelists are not theologians. Los mejores evangelistas no son los mejores teólogos. They are simply good at inviting people. Son aquellos que invitan a personas. People are way more open to God than we think. Las personas están muchísimo más abiertas a Dios de lo que tú y yo pensamos. The Holy Spirit is working on thousands of people throughout this city. El Espíritu Santo ya está trabajando en miles de personas alrededor de esta ciudad. The last time I was here, I shared the story of how I gave my life to Christ. La última vez que estuve aquí, compartí la historia de cómo di mi vida a Cristo. I was a DJ in a nightclub. Era un DJ en un club nocturno. And I was extremely depressed. Y estaba completamente deprimido. And yet I prayed a prayer. Y hice una pequeña oración. God, if you're real, then reveal yourself to me. Dios, si es real, revélate a mí. And 30 seconds later, a Christian came to tell me about Jesus. Y 30 segundos después, un cristiano vino y me dijo acerca de Jesús. He invited me to church. Él me invitó a la iglesia. Now, there was no reason for him to think I was open to God. No había razón para que él pensara que yo iba a estar abierto a escuchar de Dios. But he took the risk, pero and I said yes. Pero él tomó el riesgo. And I said yes. Y yo dije que sí. And the rest is history. Y el resto es historia. Many of you have coworkers who are more open to God than you think. Muchos de nosotros tenemos amigos, compañeros de trabajo que están más abiertos a escuchar del evangelio de lo que tú y yo creemos. But they need 7 invitations before they'll say yes. Pero necesitan 7 invitaciones antes de que digan que sí. So don't take no for an answer. Así que no solamente tomes el no como una respuesta. 3 no's is not enough. 3 no's no es suficiente. 8 no's is not enough. 8 no's no es suficiente. Are you understanding? ¿Me estás escuchando? The Holy Spirit is at work. El Espíritu Santo está trabajando. The Lord says, prepare for thousands. Así que Dios dice, prepárate para miles. And what does that mean? ¿Y qué significa eso? Prepare to invite thousands. Prepárate para invitar a miles.